Mi abuelo es tucumano de nacimiento, era un tipo muy deportista. En Tucumán había dos clubes tradicionales, grandes, que eran Natación y Gimnasia, que era el club de Natación y Gimnasia, y el club de Tucumán y Gimnasia. Él llevó la primera base del rugby a Tucumán diciendo: tengo un deporte nuevo. Entonces, a todos los chicos que le veía condiciones para jugar al rugby, los empezaba a meter en esos clubes donde él hacía otras actividades, y en esos colegios y universidades, a enseñarles rugby. Y después apareció Cardenales también. Entonces, Cardenales, Natación, Universitario, que era la universidad, y Tucumán Rugby hicieron esa primera, esos primeros, te la hago muy cortita, ¿no? Encuentros entre ellos, y empezaron a definirse como clubes, que después fueron todos fundados esos clubes de rugby ya en la década del 40.